Bueno, mi nombre es Melissa Clavijo. Es un honor estar aquí en esta edición de Pisando Firme de Radio Cocoa. Esta canción es un poco pesada de interpretar. Creo que hay ciclos de los que nos cuesta salir muchas de las veces. Y creo que lo más duro es que no siempre se trata de nuestra historia, sino de la historia de una y de muchas. Entonces, esto se llama Probablemente. Día a día me levanto para vivir por tu belleza, muevo mar y cielo para. Hacer tus ilusiones y deseos, aunque estos me lleguen a doler. Probablemente, probablemente y profundamente vas huyendo de los comentarios tan reales que me dice la gente, que no me amas, que todos son excusas, que estoy malgastando mis flores, que con el paso del tiempo voy a ir perdiendo mis colores. Deseos, aunque estos me lleguen a doler. Probablemente, probablemente y profundamente vas huyendo de los comentarios tan reales que me dice la gente, que no me amas, que todo son excusas, que estoy malgastando mis flores, que con el paso del tiempo voy a ir perdiendo mis colores. Y así, 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 así vamos perdiendo la memoria. Y así, memoria, y así vamos repitiendo la historia, y así vamos perdiendo la memoria, y así vamos repitiendo la historia. Desde mi experiencia, me he encontrado con artistas, colegas, cantautoras, mujeres increíbles que no han sabido hacer más que darme la mano en cada ocasión. Para mi concierto de lanzamiento les escribí a varias artistas que admiraba muchísimo y sin conocerme me dijeron, dale, te apoyamos, estaremos ahí. Y creo que eso habla mucho de cómo actualmente ya este sentido de competencia
ya se perdió, ya es algo como medio obsoleto, medio antiguo. Ahorita se trata de darse la mano para crecer juntas. Y creo que eso tenemos que hacer las mujeres en el arte, en cualquier área, música, artes plásticas, cine, porque esa es la única forma.